Comenzamos un nuevo bloque de Mundo Ecuestre. Seguimos aquí en el Club Hípico de Concordia. Decíamos, con la participación de nuestros uruguayos. Ahora se vinieron más premios. Vamos con la palabra de los protagonistas. La categoría, la ganadora, Amazona de Uruguay, Martina Cáceres con Atacajizo. Ahí lo teníamos entonces, Martina Cáceres, la ganadora de Uruguay. Los invito a la pista montados para la premiación. Campeones y subcampeones, los invito luego al podio para continuar con la entrega de bandas. Con su entrenador, ya está ahí también. Rubén de Rosa, el entrenador de Martina Cáceres, brillante ganadora en el día de hoy aquí en el Club Hípico de Concordia, con mucho público este domingo, donde por supuesto Mundo Ecuestre en una amplia cobertura, acompañando a los 14 jinetes y amazonas, esos binomios que se vinieron de nuestro país a representar a Uruguay. Ahí tenemos a Martina Cáceres, la uruguaya. Atención a los jinetes que participan de las próximas dos pruebas. Vemos a Rubén de Rosa campeonato, colocándole, van a hacer el mismo recorrido, la capa con la bandera uruguaya, juntos. Martina Cáceres. Empataron el segundo en centésimas. Marina Papa Jorge, Feliciano CT, Club Hípico Monte Grande, Lara Fernández, Candil Poema. Estamos aguardando la premiación, la coronación, donde Martina Cáceres fue la campeona de este torneo. Bueno, ahora el 1-10, sí. Ahora sí se viene. Por favor, sí, esta amazona, felicitaciones. Ahí viene entonces la premiación. Martina Cáceres, Ata Castizo. Ahí. Con cero todos los días. Bien, que se vean los termos, los mates, ¿eh? Vamos, vamos. Ahora sí. Con Martina, toda la delegación de Uruguay entonces. Les invito a compartir una entrevista que le realizamos a la ganadora, a la campeona Martina Cáceres en su categoría. Esto dijo entonces para Mundo Ecuestre. Hasta la campeona. Rubén de Rosa entregando la copa entonces. Felicitaciones para esta amazona de Uruguay, Hipnot, que es primera vez en Argentina. Y bueno, amigos de Mundo Ecuestre, continuamos, por supuesto, desde aquí, desde Concordia, estamos con una campeona, hoy estamos felices, nos estamos llevando una copa, Martina Cáceres, pero bueno, más que nada queríamos hablar con ella, qué significa haber venido aquí en familia, así que bienvenida a Mundo Ecuestre. ¿Cómo has pasado, Martina? Muy bien, la verdad, estuve disfrutando mucho este concurso. Muy bueno, ¿no? Primera vez que vos venís aquí a Concordia. A Concordia, sí, sí. ¿Y qué se siente venir con tu mamá, con tu hermano, con Rubén, bueno, con toda la familia a disfrutar, ¿no? No, la verdad que se disfruta mucho, muy bien acompañada, entonces, viste, los momentos se hacen mejores, más cálidos. Más cálido, ¿no? Sí, sí, muy lindo. Y más allá de eso, todavía te ganás todo, participaron 48 y vos te llevás el primer premio. Eso también es un orgullo, me imagino, para ti, para nuestro país, para Uruguay. Sí, y la verdad que, o sea, estoy muy agradecida por el caballo también, porque el caballo, ¿no? Sí, trabajó muy lindo, la verdad, que estaba despegado, y también, o sea, mis entrenadores que me hacen practicar y eso. Entonces, todo el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, y ahora te voy a pedir que agradezca a quién. A ver, ¿a quién vas a mandar saludo? Porque, bueno, vino mucha gente de aquí para acompañarte. Sí, bueno, a todos los que me acompañaron, obviamente, a mis entrenadores, a mi familia. Y también a los organizadores del evento que nos dejaron venir a representar, y también a la FUDE. A la FUDE ni que hablar, ¿no? Sí. Porque la FUDE también hizo mucho para que ustedes estén aquí.
Así que bueno, gracias Martina por estar en el mundo ecuestre. Ahora a disfrutar de esa copa. Mirá la copa que te llevaba, ¿no? Sí, vas a empezar a hacer un, como es, un buen stand para ponerla, ¿no? Porque te has ganado varias ya. Claro, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias. Muy lindo, Martina. Gracias. En Agrovial tenemos amplia variedad de repuestos para maquinarias agrícolas, vía forestal y filtros en general. Somos distribuidores autorizados de New Holland, Case y Ford. Estamos en Nueva York 1110, esquina Paraguay. Agrovial Repuestos. Continuamos en Mundo Ecuestre, seguimos aquí en Concordia. Tenemos otra ganadora, Agustina Tarigo, viene de allá de San Carlos. Bueno, Agustina, ¿qué? ¿Viniste acá a llevarte el segundo premio? ¿Cómo fue eso? Y la verdad que estoy muy contenta por todo el apoyo que todo el club me han dado. Y bueno, quería agradecerle de parte de todo el club, dedicarle las victorias de todos a Diego Pereira, que fue una persona, es una persona muy importante para todos nosotros, que ahora está en Montevideo, pero lo extrañamos mucho. Agustina, bueno, ¿cómo estuvo esto de venir a compartir con todo? Con toda la familia, pero también con diferentes países, compitiendo acá. Nunca había venido a Concordia, ¿no? Nunca. Fue una bruta experiencia. La verdad que se viven cosas todos los días y la verdad que es espectacular. Bueno, Agustina, felicitaciones. A disfrutar la copa. Vas a tener que empezar a hacer alguna estantería para poner las copas, porque sí, te ha ganado varias, ¿no? Sí. Y ahora vamos a cerrar también este bloque con la palabra de Luis Iseta, este luchador incansable que viene de San Carlos con un grupo de chicos. Se lleva importantes premios, esto dijo para Mundo Ecuestre. Y bueno, amigos, vamos a hablar con Luis. Me imagino que debe tener una alegría después de pasar varios nervios de estos tres días aquí, pero felices. Hablábamos con los chicos, todos se llevan premios, pero bueno, felicitaciones, Luis, gran esfuerzo. La verdad es que lo de los premios es algo extra, pero lo importante es haber estado aquí, ¿no? Gracias, Jorge, otra vez por acompañarnos a venir a hacer la cobertura, la verdad que sí, la verdad que impensable, ¿no? Se hicieron prácticamente podio todos los días, cayeron en, ya no recuerdo, pero creo que 18 pistas, dos palos, y bueno, la verdad que una alegría inmensa, nos llevamos el subcampeonato de 80, ojo que las exigencias... Sí, mucho caballo, porque sí, no eran 2, 4, eran más de 30. 48 binomios y las exigencias, o sea, muy buenas, ¿no? O sea, pistas complicadas, cerradas, líneas en bajada, con corrales de un galope corto, o sea, tuvieron que trabajar y la verdad... No fue fácil. No, pero muy contento y bueno, nos vamos con otro panorama y otra realidad, ¿no? ¿Cómo están? Soy la doctora Sofía Campanella, directora de Odontología Integral. Estamos en el barrio de Tres Cruces, en Montevideo, en la Torre del Congreso, es en 8 de octubre y Víctor Aedo. Aquí realizamos odontología general, ortodoncia e implantes y tenemos una clínica muy completa de radiología digital. Y de esta manera llegamos al final de un programa más, espero le haya gustado. Nos reencontramos dentro de 7 días para seguir compartiendo más deportes de a caballo. El saludo para la familia Gataz también, por supuesto, de Rosa, Valeria Ariza y ni que hablar la gente del Club Hípico San Carlos, ahí Luis Iseta y toda la barra. Nos vemos entonces en 7 días.